Hola, esto es Voces SJ y yo soy Pedro Rodríguez. Cuando Íñigo de Loyola, en su peregrinación hacia Jerusalén, está cerca de llegar a Barcelona, en su interior se sigue celebrando una batalla, entre deseos, sentimientos, afectos y pasiones. Todo esto lo pretende clarificar, buscando y encontrando la voluntad de Dios. En ese momento de caos existencial, parece como si Dios le invitara a darse un espacio, a pararse un tiempo. Este es su tiempo en Manresa, a los pies del monasterio de Nuestra Señora de Montserrat, un alto en el camino. Va a vivir entre el hospital, una especie de albergue de transeúntes y una pequeña cueva. Y es allí donde Íñigo va a tener las experiencias espirituales más fuertes de toda su vida. Él dice que Dios le trataba como un maestro de escuela a un niño. De las primeras enseñanzas que recibe será cómo poner orden en su interior. Decidido a servir a Dios, todo su pasado le pesaba, sufría los escrúpulos por todo el mal que había hecho a otros. Gracias a sentir el perdón y la misericordia de Dios, comienza a aceptarse tal cual era. Esto le hace seguir aprendiendo a discernir entre la voz que viene del buen espíritu, que le alienta y le llama a una realización plena, y la que procede del mal espíritu, que le conduce siempre a enredos y malentendidos, haciéndole sentir una fuerte tristeza. Manresa es el tiempo en el que Íñigo comienza a ponerse a tiro de Dios, con muchos ratos de oración, de penitencia, de silencio interior y exterior, de tal forma que en algunos momentos, como le sucede un día junto al río Cardoner, como él mismo cuenta en su autobiografía, se le abre el entendimiento y comienza a ver todas las cosas de distinto modo. Tanto es así que todo le parece nuevo. De un momento a otro, sus dudas se van y el mundo parece encajar, más allá de las incoherencias e incomprensiones. Después de este tiempo, Íñigo de Loyola se descubre como un hombre nuevo, que conoce su horizonte, aunque no sabe muy bien cómo va a ser su camino. Estas experiencias las va a ir recogiendo, interiormente, pero poco a poco las va poniendo por escrito, siendo la base de lo que luego serán los ejercicios espirituales, el método con el que ayudará a muchas personas a encontrarse con Dios, y a través del cual se va a configurar la compañía de Jesús. Los ejercicios consiguen, por medio de meditaciones, contemplaciones, oraciones y silencio, que cada uno sea capaz de descubrir cuál es su camino. Un camino que le va a conducir hacia su vocación, hacia Dios y la felicidad. En ese sentido, los ejercicios son el corazón de la espiritualidad ignaciana y, por lo tanto, deberían configurar la vida de todo y de todos los que son hijos de esta. Colegios, obras sociales, parroquias, jesuitas y laicos. Es increíble que 5 siglos después, este método nos sigue conectando con Dios, ayudándonos a vivir plenamente, arriesgando, apostando, venciendo los miedos, llevando al extremo nuestra existencia. Pero es una experiencia que de nada sirve que yo te la cuente, tienes que atreverte a vivirla tú. Thank you.